Francisco Cuevas, no hacerlo los expone no solo a sanciones, sino también puede complicarles en un futuro el camino a una ciudadanía o residencia legal. Freddy González llegó hace 2 años a los Estados Unidos, vende fruta en las calles de Los Ángeles, tiene una entrada de dinero fija y entiende cuál es su responsabilidad más grande en este país. Su hermano le dio el mejor consejo. Pues mi hermano me dijo que es importante hacer los taxes para más adelante sacar papeles. Desafortunadamente, muchos residentes no entienden que pagar impuestos es un deber y que el IRS es muy estricto con los que tienen ingresos económicos y no hacen sus contribuciones. Porque estos impuestos son los que ayudan a la economía nacional. El IRS requiere que toda persona menor de 65 años con ingresos mayores de $12,000 presenten su declaración de impuestos. Expertos aseguran que de no hacerlo podría tener graves consecuencias, especialmente para inmigrantes indocumentados. Quiere pelear un caso en corte y defenderse en contra de una deportación, lo primero que le dice su abogado y el mismo juez, ¿dónde están sus impuestos? Para esta abogada, tan importante es no cometer delitos como saldar sus cuentas cada año con el tío Sam. Porque no solo es una obligación, es algo que podría ser muy importante en un trámite en el futuro con inmigración. Inmigrantes indocumentados no cuentan con números de seguro social, pero aún así tienen la obligación de presentar su declaración utilizando el número de identificación personal del contribuyente, conocido como el ITIN. Las leyes tributarias aplican a todas las personas que trabajan en este país, sin importar su estado migratorio. La regla es para quienes reciben un pago por cheque o en efectivo. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias.